Pues lo agradecería con ustedes, porque se acuerda cómo empezamos hace 3 años y medio, pues, cuando murió Andrés. Sí. El 6 de agosto que murió Andrés, que tú me llamaste, se nos ocurrió hacer la fundación. Entonces, muy agradecida con ustedes de estar acá, lo mismo con Yuchi, cómo fue que nos encontramos los dos. No sé, un día por las aguas como que tomando. Sí. Tinto, no sé qué estamos haciendo de ahí, como me la presentaron. Vamos a hablar y yo empecé a hablar un poco de los calzados y como que nos relacionó a eso. Ah, las amistades. Y porque también nosotros lo de Nicolás Neira, porque Nicolás Neira se acuerda. Ah, bueno, que también nos movíamos con lo del Movice, con lo de la brutalidad matricial que yo llamo Telesmar. Y eso era porque nosotros, ¿te acuerdas que tenemos que también trabajar la memoria histórica? Pero hemos hecho más cositas, ¿no? Hemos hecho el concurso nacional de poesía, que ahora estamos esperando hacer la segunda versión, la convocatoria de la publicación libre en la cartilla, la memoria de nuestros pueblos, y ahora la lunada. La lunada, talleres en colegio, escritura creativa. Ah, esa lunada va a estar genial, es el 6, es el 7 de diciembre. Partimos en la terraza pasteo, ¿no? A la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Nos vemos a la 1, ¿cierto? Para que vengan y nos la ponen en poema. Eso sí, que eso hay que aclararlo más, o sea, que hacer la poesía, porque la poesía no es tuya, ni es mía, ni nada, sino es para liberarla. Es itinerante, o sea, no la queremos, como siempre que hemos estado como que se plantea solo en un espacio, sino que va a tener diferentes lugares y va a ser como caminadita. Mientras vamos hablando y vamos leyendo, se va a caminar la palabra. Y para toda la familia, ¿no? Porque van a haber varias actividades. Ay. No solamente el recital, sino también muestras creativas. Ese día tenemos la apertura de la cartilla, la tercera. ¿Qué nombre es? ¿Qué, Andrés? Homenaje al señor y a la señora del barrio. El tema de la cartilla, mi vecino me dijo. Sí, homenaje a los habitantes de nuestro barrio, ¿cierto? Homenaje a los del barrio y mi vecino me dijo. Y pues esta vez va a ser internacional. Internacional. De ambición. Qué logro, ¿cierto? Ese ya es otro logro, ya nuestra segunda cartilla. Y este también es el segundo, nuestra tercera cartilla y el segundo septimazo. Y también el otro año, ¿sabes qué? Seguimos con la luna, ya sería la esta es lo que hablamos la vez pasada. Esa no, esta es la última de agosto, es espectacular. Con sí. Mucha acogida en el planetario. Pues sí, cada vez va creciendo más. Y seguir nosotros con la poesía inédita. Y hablé de las redes sociales, ¿cómo lo encuentran las redes? Ah, bueno, nosotros lo contactamos por una página que se llama Fundación Andrés Barbosa Vivas. Y también el correo fundacionandresbarbosa@gmail.com. Y el celular 312-576-0311. Y también pues el fijo, que pues de pronto vamos a cambiar de 673-6446, o sea que es más seguro el correo, ¿no? Sí. Y el Face. Ah, sí, bacano. Pero bueno, listo. Gracias a ustedes, siempre tan fuerte. Y al Macarenazo que nos acompaña. Que el periódico Macarenazo. Palabras del Ocaso también, que ha acompañado, respaldado. Palabras. Que financió la segunda cartilla, sí, ¿no es cierto? Sí. Palabras profanas. Los que quieran acompañarnos, bueno, ahí sea Palabras Profanas abrió otro espacio ayudándole a la fundación del Septimazo de ahorita, que es el camino de la palabra, el camino del poeta itinerante. El poeta itinerante. Este también lo encuentran en el Facebook. Y aquí está también otro compa que es Andrés, que es la que... Espera. Entonces tú nos vas a acompañar también. Sí. ¿Septimazo? Ah, bueno. Sí. Ya, ahora sí, dime, ¿no? Listo, nada. Invitándolos para que entregan sus poemas. Sus poemas. Pues sí, tienen arte en las calles. Ya.